hermanos, muy buenos días, Dios los bendiga, bienvenidos una vez más a nuestro devocional de este día martes. Y el día de hoy vamos a meditar un pasaje de la Escritura en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que nos dice lo siguiente: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El mundo en el que vivimos no ofrece ninguna seguridad, no nos da ninguna esperanza. Pero para nosotros, los que creemos en Cristo, los que tenemos una relación creciente con Dios, hay buenas noticias. La Biblia nos enseña que hay esperanza, hay una esperanza segura, una esperanza que no solo es segura, sino que también es viva. Todos los que creemos en Cristo Jesús vivimos en obediencia a Él, tenemos una firme esperanza, y como dice la Escritura, una esperanza segura y viva, una esperanza que se apoya en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por el Espíritu de Dios, este texto es un himno de alegría, un himno triunfal a la Trinidad. Es nuestra canción. Debemos de estar siempre alegres porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Esa esperanza es una esperanza segura. Observemos que la esperanza que en este texto se menciona, que es viva y que es segura, se apoya en la sangre de Cristo. Tú y yo tenemos esa esperanza segura y viva porque la sangre de Cristo fue derramada por nosotros. Él murió para que tú y yo tengamos vida y vida eterna. Porque Él pagó nuestra culpa, ahora nosotros tenemos vida. Es una esperanza viva por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Pero eso no es todo. Si continuamos la lectura de este pasaje, como tú y yo hemos sido adoptados, tenemos una relación creciente con Cristo, por medio de la fe en Cristo, hemos recibido los beneficios de ser adoptados hijos de Dios. Has obtenido una herencia incorruptible que no puede dañarse, una herencia inmaculada, que no está contaminada con la suciedad de este mundo y que no se marchita, que no se deteriora, reservada, que nadie puede quitártela en los cielos para cada uno de nosotros. Y mientras ese día llega, hermanos, ese día en el que estaremos siempre con Jesucristo, ese día en el que nuestra esperanza de resurrección se cumpla, Dios, el Todopoderoso, Omnipotente, Omnisciente, está comprometido a guardarnos por medio de la fe en Cristo. ¿No te parece increíble esto, hermano, hermana? Que Dios esté por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, cuidando de su pueblo. Esto es maravilloso para cada uno de nosotros, porque eso también nos asegura su presencia en nosotros, pero nos asegura también de que si Cristo resucitó, tú y yo también resucitaremos en Cristo. Amén.